soy un indio, me llamo Guayasamín y quiero pintar en esta capilla del hombre toda la tragedia que nosotros hemos tenido a través de nuestra vida y a través de la historia de nuestros países en América Latina. Sobre Bellavista se alza imponente un verdadero templo de reflexión en la que fuera la casa de uno de los maestros de la pintura y escultura más representativos del país, un artista de talla internacional como es el maestro Osvaldo Guayasamín. En esa que fuera su morada está situada la Capilla del Hombre. La Capilla del Hombre es un complejo cultural que surge como respuesta a la necesidad de rendir homenaje al ser humano, a sus pueblos, a su identidad. En este espacio, Guayasamín nos invita a la reflexión de la historia desde el punto de vista de América Latina. Desde la época precolombina hasta el presente, se identifica con los desposeídos de la tierra, los pueblos discriminados, las mujeres, los niños, las víctimas de las guerras y las torturas de toda especie. El recorrido se inicia en el vestíbulo en descenso que permite el ingreso desde un túnel a la Capilla del Hombre. Este es un espacio virtual creado por Guayasamín como un homenaje plástico a los hombres y mujeres de América. La capilla enfrenta al visitante con el mural del toro y el cóndor, con la llama eterna por la paz y los derechos humanos, con sus esculturas, murales y con la visión dramática del cielo a través del cono de la luz que ilumina el mural de los mitayos, metáfora del anhelo del hombre hacia lo trascendente. Aquí se juntan metafóricamente el cielo con la tierra, el sol con el fuego, los dioses con los hombres. El recorrido sigue en ascendente en el nivel superior. En este espacio se exhiben de manera monumental obras de la talla de los mutilados, los rostros de América. En este sitio el visitante encuentra una actividad lúdica que permite ver y sentir de cerca el genio del maestro Guayasamín, pues a través de la obra más larga del trabajo como es Los Mutilados, creación que la realizó en homenaje a los sobrevivientes de la Guerra Civil de España durante 9 años, se puede apreciar un rompecabezas interactivo perfecto que permite realizar más de 2 millones de combinaciones con este óleo, destacando la técnica y el conocimiento que poseía sobre el estudio de las medidas exactas del cuerpo humano. La tecnología ayuda al invitado a ver de cerca algunas de las vivencias del maestro, saber de su vida, de su obra, de los personajes públicos, cantantes, políticos y otros que tuvieron el privilegio de quedar plasmados gracias a la mano de Guayasamín. En la computadora se guardan canciones y poemas que han sido escritas y dedicadas para el pintor. Intérpretes de la talla de los Benítez y Valencia, Silvio Rodríguez, Carlos Puebla, Alberto Cortés, Luis Alberto Valencia, Tania López, dedican melodías al maestro y se puede incluso escucharlo tocar y cantar Forasterito. ¿A dónde? ¿Por dónde iré? ¡Ay, ay, ay, ay! A llorar con mi amargura. Al cruzar el portón de salida, el visitante se encuentra con la Plaza Espacio, donde se hacen eventos al aire libre y que cuenta como telón de fondo la ciudad franciscana y el museo. Una rampa adornada con un tótem de los dioses mayas, obsequios de la Embajada de Honduras y otras obras de célebres escultores comunica al visitante hacia la Casa Taller Guayasamín. El Museo Casa Taller Guayasamín fue la residencia y el lugar de trabajo del maestro, el cual se está acondicionando para su próxima apertura al público a fin de presentar de manera más fiel los ambientes más íntimos en los que vivía y trabajaba este genio del color. La idea de la Capilla del Hombre ha nacido de esta concepción total del mundo nuestro desde México hasta la Patagonia, pero desde hace 5 o 6 mil años atrás. Es la primera vez que voy a hacer murales dentro de un cuerpo arquitectónico creado por mí mismo. Todo esto como un canto de amor será pintado aquí. Cerca a la que fuera su casa se levanta un hermoso pino canadiense. Sus raíces cobijan los restos del maestro, cuya expresa voluntad fue la de ser enterrado en una vasija de barro con su licor favorito, su habano y su espátula, y bajo el árbol que fuera sembrado por él mismo en el jardín de su casa. Sus familiares y amigos cercanos lo han bautizado como el árbol de la vida.
Porque eso de morirse es una tontería. Primero no me voy a morir. Porque una muerte así física es una parte muy pequeña de estar. La calidad de la casa y sumada a la obra que decora cada uno de sus ambientes constituye un patrimonio invalorable al recorrido museográfico de aproximadamente 3.000 metros cuadrados de construcción. Tiene tres niveles marcados, su forma es triangular y abierta hacia el paisaje de la ciudad, lo que permite mantener el protagonismo de las edificaciones y definir los límites entre la capilla y los museos. El museo se divide en dos salas. La sala prehispánica, donde priman las temáticas indígenas y el sufrimiento de los pueblos latinos. Y la sala contemporánea, donde se expone la destrucción al nivel del mundo, guerras, dictaduras, masacres, sucesos que no deben volver a suceder. Junto al costado de la Capilla del Hombre, el 10 de marzo de 1995, día del fallecimiento de Osvaldo Guayasamín, los trabajadores que construían la Capilla del Hombre hallaron vestigios arqueológicos. El hallazgo constituye un conjunto de 14 tumbas preincásicas que ya han sido salvaguardadas y que se incorporarán al recorrido del complejo cultural próximamente. Mi arte es una forma de oración al mismo tiempo que de grito y la más alta consecuencia del amor y la soledad, decía el maestro Osvaldo Guayasamín, y logró transmitir estos anhelos no solo en sus obras, sino en la Capilla del Hombre, que hoy en día se constituye en un símbolo de cultura. Empezar un retrato, estoy más bien sin mirar el rostro, estoy más bien dibujando la conformación craneal del individuo, porque esto es lo más trascendental de la persona. Cada individuo, desde que nace hasta que muere, es una misma persona, no cambia. Y esto hay que encontrar en el retrato, cuáles son esas características permanentes del individuo. Son 15.000 metros cuadrados de un proyecto concebido durante 12 años. La Capilla del Hombre y sus tres plantas, que se terminan en una cúpula con la forma de cono y trunca, es un monumento al hombre americano y, sobre todo, es un homenaje a la persona que con su mano, su obra y pensamiento hizo posible este monumental proyecto.